Soy la única persona en el mundo para la que La Oreja de Van Gogh era Amaia Montero. O sea, yo lo siento, entiendo que Leire ha estado muchos años con lo que es el grupo, pero para mí la Oreja de Van Gogh siempre va a ser la principal, la de siempre, la de base, la que tenía Amaia Montero, porque para mí fue Amaia Montero la Oreja de Van Gogh. Entonces, es verdad que luego se fue, pusieron a Leire y Leire realmente era como una especie de copia de Amaia Montero, pero para mí no era otra cosa que eso, que una persona que sabe cantar parecido a Amaia Montero y que ocupa su puesto. O sea, de verdad, sé que me van a funar muchísimo por decir esto, pero me parece que lo ha hecho bien, me parece que es una chica que canta muy bien, me parece que tiene una perspectiva de futuro a nivel musical fantástico, pero para mí que estén ahora todos de, oh, madre mía, ha muerto la Oreja Van Gogh, ¿no? La Oreja Van Gogh murió cuando se fue a Amaia Montero, para mí.